Muy bien, amigos, nos quedamos en la etapa más compleja para el equipo perdedor. Como ustedes saben, las decisiones que tiene que tomar el capitán nunca han sido fáciles. Quiero invitar, por favor, a Luis Mateucci que me acompañe por última vez en esta compleja ceremonia. Luis, has tratado de ser un capitán lo más justo para con tus compañeros, pero en esta oportunidad no solo vas a escoger a un participante, sino a dos. No para ser nominado, sino que tendrás que escoger a los dos próximos duelistas de esta competencia. Es difícil porque yo creo que si llegamos hasta acá es por algo, pero bueno, hay que decidir y claramente, ojalá me lo entiendan. Arturo, que es el primer nominado, la verdad le quiero dar mi respeto y de verdad también me llevo un amigo, más allá de todos nuestros encontronazos al principio. Competir se me es difícil, no me quiero ni imaginar con todas las que pasó y con lo difícil que se le hizo acá adentro. Acá está, dándolo, terminando la competencia como corresponde. Mi primera nominación es Arturo. ¿Quién es tu segundo duelista nominado esta semana? Primero déjame felicitar por la segunda etapa que hizo de reality, lo dio todo. Claramente nosotros no sabemos qué es lo que está pasando en el exterior, cada uno viene con problemas diferentes, y mejor uno sin saber opina, sin querer, porque también pasa sin querer muchas veces, pero bueno, por falta de motivación y porque también sé que tiene cosas con su familia y con su hija, Shirley. Muchas gracias, capitán. Tenemos entonces a los dos próximos duelistas de esta competencia, los dos próximos candidatos a la eliminación a solo pasos de la gran final. Quiero recoger las impresiones de Arturo. ¿Qué te parece, Arturo? Me parecen muy correctas las palabras de Luis. Gracias por lo que dijo, bonito. Tuvimos encontronazo al comienzo, nos llevamos muy bien. Al final nos acercamos, teníamos el mismo humor. Temas de competición, lo que dijo, claro, arrastré lesiones desde un comienzo y claro, realmente por lo menos haber podido terminar esta prueba es como por lo menos me voy con la frente en alto, pero ya en verdad no me queda gasolina ya. En este tema, en el competitivo has tenido muchísimos problemas, sí. Pero lo curioso es que en lo afectivo has encontrado un espacio diferente, pero ahora por decisión del capitán vas a tener que competir contra Shirley, van a enfrentar esta competencia y uno de ustedes dos va a poder continuar una semana más y el otro tendrá que partir de este juego. Sí. ¿Qué te parece, Shirley, esta situación? Yo pensé que teníamos los dos, pues. ¿Ustedes dos? Ya van a duelo. Ustedes dos van a duelo. Alguien va a ganar. Vamos a competir. Alguien va a perder. ¿Qué te parece, Shirley, esta dicotomía? No, en verdad, increíble cómo es la vida que me pone a competir ahora con Arturo. Tengo planes afuera con mi contrincante. Ahora es mi contrincante. A ver, pero te lo tengo que preguntar, Shirley. ¿Vas a competir contra Arturo? Sí, claro. ¿Arturo, vas a competir contra Shirley? No lo sé. Esa es una respuesta que ustedes tendrán que masticar, que pensar, que reflexionar. Pero nosotros los vamos a esperar en el campo de juego y espero que a la hora de la contienda ambos den lo mejor de sí. Muchas gracias, Shirley. Muchas gracias, Arturo. Muchas gracias, Gabriel. Y muchas gracias, Daniela. Muchas gracias, capitán. Hasta aquí la historia de los equipos en Tierra Brava. Muchas gracias a ustedes en casa.